Encima va Lodeiro, se echa más atrás. Colaboración del Pitbull Medel. Rojas. El Checo Mena y para el equipo uruguayo. Álvaro González. El Pepe Rojas, Díaz. Jara. Rojas. Díaz. Ángelo Enríquez. Junior Fernández y el Nico Castillo están sentados en el banco. Jara y el Pepe Rojas. El Checo Mena. Y viene Chile. Y acá está Vargas. Siempre Duarte. Algunos más altos, por supuesto, y que en eso van consolidando lo que es este resultado. Qué triunfo el de Chile. 2-0 ante una selección que siempre nos ha hecho la vida imposible. Díaz, Medel, Marco González, casi 43 minutos del segundo tiempo. Rojas, pelotazo largo para Menas. Está emocionado, ¿eh? Pero obvio, y usted no está emocionado. Pero no tanto como te felicito. Hay unos elementos importantes, muchachos. Está Gonzalo Jara con su hijo, pero al borde del llanto. David, las principales arterias en provincias, en regiones. No había soñado, Chapacás, esto. Yo lo había relatado para Spot ficticiamente. El ganarle a Argentina lo había leído un par de veces en la revista Barrabases. Pensé que no lo iba a vivir nunca acá. Costaba tanto imaginarse lo que hasta parece irreal. Subir las medallas. Hoy hubo pocos puntos bajos. Es verdad, Medel se llevó todos los aplausos. Pero le jugamos un partido a Argentina. Táctico, inteligente, qué guapo. Y ahí donde fallamos históricamente, hoy no erramos. Tendríamos que mencionar a todos y cada uno de los jugadores chilenos que con tanta dignidad y orgullo llenaron la historia de 105 años. Hombres que estuvieron en competencia, que dieron su mejor esfuerzo y que no alcanzaron este minuto. Este minuto que está reflejado en 23. Que se van a subir al escenario, van familiares, con los hijos. Demora porque siguen entregando las medallas, aparte del cuerpo técnico de Chile. Amigos del 13, Chile. Chile, después de más de 100 años de historia en su fútbol, es el mejor de América, para que lo escuchen en todo el mundo. ¡Qué momento! Todos los pronósticos y boxeando la historia de los dos. Herrera buscando la salida con Suárez, el Pepe Rojas, la marcación es de Bamondes, se muestra para la descarga Lorenzetti, la conductora con anticipación de Berríos, construye Unión La Calera, Rosales, la creación de Unión La Calera pasa precisamente para el número 10 que ahora sucumbe porque la gana el Pepe Ares, con espacio para crear en la mitad del terreno Guzmán Pereira. Quiere iniciar una aventura ofensiva el Pepe Rojas. Se frena ante la marcación de Bamondes. En corto con Gustavo Lorenzetti. Tiene a Johnny Herrera. Y lo que hablábamos en la previa, Valdemar, mandan ya a Rubio a ir por el sector izquierdo. Buscando el cambio, buscando sorprender el Pato Rubio con su movilidad por todo el frente del ataque Rojas. Ahí está el Pato Rubio cambiando de surco. Le reclamó Venegas que no se lo metió al medio. Tenía una opción, sí, pero tenía el remate franco. Otra vez la U que quiere construir, Canales, derecha para el Pato Rubio, al centro, pues llega Canales, el esfuerzo del Pepe Rojas, persiste la carga de los azules, preparando un nuevo envío, el Pepe Rojas, punto penal, la baja Canales, el giro. Posibilidades de conexión porque claro,
está obligado a resolver con mayor amplitud en la ofensiva. Calero tiene que ser la toma de cintura. Capitalizado en área chica por Bamondes. El Pepe Rojas. Retrocede Leandro Venegas. Lorenzetti. Otra para el Pepe Rojas. Buscan arriba al Pato Rubio. Qué buena habilitación la tiene el Pato Rubio. Rubio buscando el desborde al centro. La conexión. Solitario captura el Pepe Rojas. Baja a marcar Bamondes. Abierto tocan con el Pato Rubio. Pasó nomás el Pepe Rojas por el medio Canales. Por el medio también Duma. Quedó sentido. Quedó caído el Pato Rubio al centro del Pepe Rojas. Se impuso Bascuñán. Farías. El Pepe Rojas. Muy bien, Pepe. Estaba emocionado Gonzalo Espinosa. Aquí estoy con Pepe Rojas. Pepe, campeonato, Sudamericana, pero igual se llora, igual se sufre. Muy buenas tardes, creo que cada campeonato es diferente. Creo que este ha sido muy especial porque supimos mantener la punta del campeonato de principio a fin. Creo que este grupo demostró mucha grandeza en todo sentido, sobre todo cuando nos pisotearon, cuando nos dijeron que por ahí nos íbamos a caer, íbamos a decaer. Yo creo que esta U que llevamos en el pecho es tan grande que el que no juega acá no la siente. Y eso de verdad que es el sentimiento que hace este equipo tan diferente. Por todo lo que habían hecho en el campeonato, ¿se sufrió en demasía en los últimos partidos? Sí, seguro, yo creo que para nosotros todos los partidos fueron difíciles, todos, no hubo ninguno que dijésemos, no, este lo ganamos con solamente la presencia. Creo que ahora hasta el último se peleó, se luchó, y creo que en ese sentido agradecer a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a esta hermosa familia azul y en especial a mi familia que esta estrella es muy especial para mí por este año que perdí a mi hijo y de seguro que desde el cielo me ayudó a bajar esta nueva estrella para este nuevo club. Seguramente te está acompañando con esa jineta de capitán que la ayudaste durante todo el torneo, Pepe, y son realmente merecedores a este campeonato. Sí, por eso te vuelvo a decir, creo que hoy día las palabras sobran, creo que hay mucha emoción, porque insisto, hay detrás de todo un trabajo arduo, creo que, insisto, muchas veces tropezamos, caímos, somos humanos, cometemos errores. Agradecer a todos los otros equipos que participaron en este campeonato, que de verdad que lo hicieron muy emocionante, todo mi respeto para ellos, para Colo Colo, Católica, Unión Española, a todos. Creo que esto le hace bien al fútbol y de seguro que vamos a crecer como país. Hay una estrella, pero ya está lo que tú decías, la estrella de tu hijo mirándote seguramente, Pepe. Muchas gracias. Sí, seguramente Balti me ayudó a conseguir esta nueva estrella y nada, emocionado y ahora a disfrutar. El capitán de Universidad de Chile, por acá también tengo nada más, nada menos que la Copa de Campeones, estos 40, 45 mil espectadores que están en Nacional, pero a muchos que nos siguen a través de la pantalla CD. Queremos brindarle a todos los hinchas de la U que están en todos los puntos del país la emoción. Ya viene la entrega de la Copa al capitán, el Pepe Rojas. Ahí está. El festejo alborozado del capitán y todo el plantel azul. La estrella número 17 ya tiene dueño. Se queda una vez más en las manos de la Universidad de Chile. Mire bien, no es solamente el Pepe Rojas quien la levanta. Si usted abre los ojos, observará que está Quintano, que está también el Negro Coach, que está Rubén Marcos. Allí junto a Canales, el matador algo le dice al oído. Junto a Martín Lasarte, aquel caballero de bigote, flaco y poco pelo, es el Zorro Álamo. Porque eso es la U. La U es presente, pero también es historia, es un cuadro lleno de pasión, es un cuadro lleno de fervor y estos cerca de 45 mil hinchas presentes así lo refrendan. La U levanta una vez más la copa con la mirada emocionada de sus jugadores y ahora la hinchada que canta el himno de la U. Escuchemos. Tener
diferencia, porque la U ha sido grande, incluso más grande en el dolor y en la frustración que en la victoria. Por eso la valora. Desde la autoridad que da la derrota, la U construye su historia fecunda, que ahora habla de 17 títulos. No hay campeonato que sea válido si no hay vuelta olímpica. Es necesario refrendarlo, sellarlo, firmarlo con esta vuelta olímpica bastante limpia, diría, esa absolutamente todos aquellos recuerdos refrendados aquí en este título. Es muy probable que el testimonio que nos entregan los jugadores. Avanza Galiardo, la regaló Rojas, Mena, Lorenzo, Ronaldinho, centro para Thiago Neves, gana Rojas, qué bien la bajó Mena. Aránguiz, Rodríguez, buen centro, llega Castro, salva Galiardo, le queda el gol a Rinzetti, rebotó en la espalda de Castro, llega Rojas, gol, gol, grande la U, en el Joao Belange, le gana Flamengo, de Ronaldinho, 1-0 y está muy bien. Lo que reclamaba Luxemburgo y alguno de los jugadores es ese primer remate. ¿Dónde rebota la pelota? Si es en la mano de un jugador de la Universidad de Chile. Luego termina siendo entre Rojas y el arquero en contra, porque da en el palo, y si no estaba allí el arquero Felipe, la pelota iba hacia afuera. Un gran mérito de Rojas en el disparo. Sí, y sabes que Rojas, en el momento en el que patea a su compañero, está marcándolo a Bottinelli, está mucho más concentrado que Bottinelli, y él sale a buscar el rebote mientras Bottinelli mira la pelota. David. Va Darío Bottinelli, surge Rojas, Mena. Se han formado las parejas en el área de la U, centro de Ronaldinho. Atento para despejar Rojas. Y estaba en el piso. Osvaldo González, que ha retornado. Sale la U de Chile, que va por más. Rojas, Lorenzetti, qué lindo sombrero. Castro de taco, Lorenzetti. Qué bueno es esto, es un ballet azul. En el área presionaba la ULA. Pierde Williams, combina bien Rojas con Aránguiz. Esta será la segunda victoria consecutiva de la U de Chile. Junior César, Maldonado, Ronaldinho. Buen pase para Thiago Neves, lo cruza Rojas. Sale José Rojas, Matías Rodríguez, Osvaldo González. La pelota de Yossi, Aránguiz, la marca de Guagua, el rechazo de Arauco, Rojas, la pelota la va a sacar si lo ubican Marcos, Marcos González, Rojas, encima Leti González, a buscar Arauco, rebalándose, atención, se viene Vargas, atención, ahí está Vargas, de la cancha. Nunca lo vi. Dice, no sé por qué me expulsan. Se va muy enojado. A sacar Rojas. Igual con futbolín. La pelota, la cabeza de Hidalgo para atrás. Así la pica Costa. Viene para Ambrosi. Rodríguez. Insiste Ambrosi. Rojas. La salida es para Canales. La liga. Sí, 0-0. A sacar la pelota Rojas. El envío para Díaz. Marcos. Aquí de Bolaños. Lo dejaron libre. Bolaños. Tapó Johnny. Saca Rojas. Ah, lo dejaron entrar perfectamente a Bolaños. Fernando Hidalgo, el que está habilitado. Aquí va Ezequiel. Sigue Lecky. Lo adivinó Rojas. Evitó el córner. Allí Rojas. Pelota de Guagua. Rioco. Le tiró. Correcto el juez. Rojas. Mena. Eleki. Sigue Ezequiel. Ambrosi. Viene el gol de Hidalgo. Ah, bueno. Señores. Rojas salvó lo que era el empate. El empate. Sabiendo todos aquí que el gol de visitante no es que vale doble. Que irían a un empate. ¿No por ahí? Con empate. La pelota lo va sacando. Y
hacer algo con el Echi González. Rojas. Rojas también laburó, sacó. Abrazar a los jugadores. Bueno, como nosotros, que estamos emocionados y que contamos a Travel Ace Assistance nuestros viajes y también viajamos tranquilos. Saca la pelota obligado, Liga a hacer dos goles para forzar el alargue. La pelota la buscaba Bolaños. Allí va saliendo Rojas. Más allá del punto penal. Ataca Bolaños, señores, se viene Liga. Sigue Bolaños. Rojas. Va sacando la pelota José Rojas. Quería pedir recién Domínguez, tenía la pelota. Y nadie miraba, todos le dan la espalda. Corren hacia adelante. Y nadie lo miraba. Ay, el arquero último. Le pateó la cara y esto es Rojas. Qué golpe. Salvo que el árbitro entienda. A ver, veamos. Llega al área. Bien por el X con Riasco. Otra vez con el X. Buena habilitación del X. Allí viene Bolaños. Rojas. Señores, la gente se le tira de cabeza a Rojas para aplaudir. Riasco. La pelota para Hidalgo. Buena cortina de Marcos. Se viene Hidalgo. Rebotó último en él, creo. Correcto en línea. Lo tiene que hacer la U. Antes de fin de año, la selección chilena. Allí está Marcos. Porque dijo, aquellos que me lo piden, es más complicado que jueguen, ¿no? Salió mal Rojas. Viene Gámez. Rojas. Será córner. Hay tiro de esquina para Liga, señor. Araujo. Guagua. Rojas. La pelota la va tomando Mena. Aquí viene Lorenzetti. A buscar Rodríguez. Gana Rodríguez, viene Vargas. Esta noche. Pelota de Ambrosi para Barcos. Rojas. Allí la busca Barcos. Se equivocó Mena. Rojas. Por arriba. No pudo. Hay un récord dando vuelta de 14 kilómetros de un jugador norteamericano en la Copa Confederaciones. Promedio de 10, 11, 12 kilómetros. Canales. Muy bien, así el capitán José Rojas, recibiendo también su premio. Le tocará al presidente. ¿Hay silbidos? Algunos, Mariano. Bueno, y ahora tendrán que subir todos al escenario. Sí, señor. Van todos al escenario para levantar la Copa Bristol Sudamericana edición 2011. Ahora la va a tocar Pepe Rojas. Ayer cuando Riasco se quiso que sacaran la foto los dos juntos, se rehusó. ¿Quién? Perdón, fue con Ulises de la Cruz. No la quería tocar por cábala antes de tiempo. Exacto. Claro. Bien. Ahí está, Rojas maneja todo. Dejen espacio. Rivarola cerquita también, porque hace mucho tiempo que está en la institución. Va a estar ahí en la foto. Para el resto de los compañeros, por supuesto, ¿no? Señoras y señores, allí está entonces la consagración, el festejo, el momento cúlmine de una trayectoria corta por ahora, pero tan eficaz que permite soñar a los simpatizantes de la U, a este plantel y seguramente a su técnico. Da la impresión y ojalá así sea y no nos equivoquemos. Que todavía lo mejor está por venir, porque insistimos, ha sido corto, pero extraordinario el camino que desarrolló Sampaoli con estos jugadores. Parece increíble, es cierto lo que decís, Mariano, que todavía queda un largo camino por recorrer. Lo que parece increíble es que se pueda superar lo que jugó. Ha sido tan contundente, ha sido tan armónico, tan superior a los rivales, rivales de fuste, importantes. Los brasileños entre ellos, que esperar algo más de este equipo sería demasiado pretencioso. Y se puede porque hay mucha riqueza individual. Ahí está el campeón, premiado los juegos, allí está el campeón, ahí está la copa, esa es la foto. Señoras y señores, la
La U consagrándose campeona. Así está festejando. No es casualidad este buen momento que está pasando el fútbol de Chile. Ya hace un tiempo largo en algunos equipos. Pepe. Y momento de selección. Ahora sí. la toca, Pepe. Ahora sí. Ahora sí, la verdad que... Feliz porque cómo se dio el partido. Feliz por los compañeros. Nada, ahora celebra. Pepe, bueno, como jugador formado en la U. Van a dar la vuelta. Pepe organiza todo, ¿eh? Incluso el presidente acá le da instrucciones, no le hace caso, Pepe Rosa. A ver, con un hombre que fue clave para...